Vale. Okay, adiós. Hola. Hola. ¿Se escucha bien? Hola a todos. Decidme porfa si se escucha bien. Vale, dice Israel que todo ok. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Voy a esperar un segundito para empezar, para ver si nos conectamos todos. Bueno, veo por ahí muchas caras conocidas. Hola Silvia. Hola mi Juan. Hola Pepe. Noemí. Raquel, Roberto. Madre mía de mi vida. Franu, Valeria. A ver, que me hablan. Se oye un poquito de fondo reproduciendo. Quita el audio del vídeo que está reproduciendo. No tengo ningún audio de vídeo que esté reproduciendo. Israel, no tengo ningún audio. Dame un segundito, que hay un poco de problema de audio, parece ser, del directo. No, no está. No tengo el audio del directo puesto. No tengo audio del directo puesto, Israel. Sabía yo que algo tenía que salir de Regulín. Vale, todo ok. Vale, genial. Mira esa configuración, madre mía. Bueno, voy a respirar. Buenas tardes a todos. Deciros que espero que todo salga bien porque para mí tal vez no lo tengas activado. Se oye bien. Vale. Bueno, sí, voy a hacer solamente caso a los mensajes que me mande Israel porque si no me volveré loca. Deciros que para mí es la primera vez que hago un directo en toda mi vida, con lo cual. Bueno, pues ya sabéis, espero que todo salga muy bien. Bueno, vamos a empezar. Ya estoy viendo ahí un montón de gente conocida. Muchas gracias a todos por conectaros. En primer lugar, quería. Quita el sonido del móvil, ponlo en silencio, Eva. Vale, modo silencioso del móvil activado. Por favor, decidme si esto ya está, ¿eh? A ver, que alguien me diga si no hay ruido de fondo, si se me escucha bien. Madre mía. 5 minutos ya para esto. Vale, es verdad que como va con retardo, ¿me podéis decir si ya se escucha y no se escucha el sonido del móvil de fondo, por favor? No hay ruido. Se te escucha perfectamente, vale, mi Israel, que es una maravilla. Bueno, pues comienzo. Lo primero que quería deciros, bueno, es que es mi primera vez en directo y bueno, me encuentro un poco extraña y rara, aunque tengo el Facebook conectado en la otra pantalla y veo que bueno,
que voy a estar muy bien acompañada y agradezco a todos los compañeros que estéis ahí apoyándome. Quiero dar las gracias a Pepa Valero, a la que quiero y admiro y respeto tantísimo por esta iniciativa tan solidaria y tan bonita. También gracias a Fran, que se le está currando mogollón. Gracias a todos los colaboradores, a María, a Verónica, a Gustavo y a mi Israel. Tengo que también agradecerle, pues fíjate, mogollón de cosas y que esté detrás de todo este tinglado porque todos se lo están currando muchísimo. Y dicho todo esto, vamos a comenzar, ¿vale? Bueno, dadme un segundito y voy a poner esto. Y vamos a poner esto. Aquí y aquí. Vale, perfecto. Es raro porque como me estoy viendo la otra pantalla con retardo, pues me va a costar un poquito de trabajo, pero bueno. Buenas tardes a todos. Para los que no me conocéis, voy a presentarme. Soy Eva Cordero. Vivo en un pequeño pueblo de la provincia de Toledo. Por Dios, qué raro se me hace hablar sola, de verdad. y bueno, tengo mi estudio en un pueblecito bastante pequeño. Voy a hablaros 5 minutitos solamente de mí, porque considero que las fotografías hablan mucho de la persona que las hace. Y en mi caso, mis fotografías hablan mucho de mí. La fotografía, yo nací fotógrafa, creo. Lo llevo en la sangre, lo vivo intensísimamente. ¿Y por qué? Pues porque mi padre era fotógrafo y yo he vivido siempre rodeada de bueno, pues de todo lo que implica tener un negocio de fotografía en la familia. Cuando tuve como 15 años, decidí que yo quería ser fotógrafa, que quería ser como mi padre, que ha sido y seguirá siendo mi mayor referente. Y bueno, antes de seguir hablando, quiero deciros que estoy aquí porque mi padre siempre me decía: Eva, el que no arriesga no gana. Y hace escasamente 2 meses mi padre se fue. Está en un mundo mejor. Y bueno, quería empezar la charla comentándoos esto porque no quiero emocionarme luego al final, entonces prefiero hacerlo ahora al principio y por eso también entenderéis el porqué de mis fotografías. Él ha sido mi mejor maestro, él me ha enseñado todo, pero un día decidió dejarme volar y dejarme aprender. Y bueno, pues que investigara por el mundo. Y bueno, eso hice, estudié fotografía en una escuela en Madrid, estuve estudiando 3 años de fotografía y 1/4 de especialización. Y a partir de ahí, pues cuando terminé de estudiar, él me dijo, bueno, pues llegaba temporada de comuniones y me dijo, bueno, pues este año las comuniones las vas a hacer tú. Y lo que es un amor de padre que confió en una niña de 17, 18 años su campaña de comunión. Entonces imaginaros, pues en ese momento las madres flipaban en colores porque acababa de salir de la escuela de fotografía y yo lo que quería era experimentar, investigar y hacer todo lo que había aprendido en la escuela de fotografía aplicado a las fotos de comunión de un pueblo de en ese momento 7.000 habitantes. Bueno, creo que fue nuestra campaña de comunión más desastrosa, pero luego salimos airosos. Bueno, y esto es como un poco así para poneros en introducción, ¿vale?
Imaginando que imaginas, es el título que he querido darle a esta charla, porque entiendo que nos estarán viendo muchos tipos de fotógrafos y muchos, por lo que estoy viendo en la otra pantalla que no quiero ni mirar, de la cantidad de fotógrafos de un nivel extraordinario que hay aquí escuchándome. Voy a dejar de mirar nombres porque me voy a poner muchísimo más nerviosa. Pero también entiendo que hay otros fotógrafos que están iniciándose o que están en un nivel un poco más inferior, más pues esto de cuando todos hemos empezado y todos sabemos lo que implica esto, ¿no? Y bueno, he titulado esta charla Imaginando que imaginas porque quiero haceros trabajar un poquito, ¿vale? Porque a veces pensamos que llegar a esta profesión es fácil, cojo la cámara y disparo y ya está, y esto no funciona así. Y bueno, pues voy a daros un poco de tarea. Entonces, somos ahora mismo un montón de gente y lo que quiero es, o lo que os pido es, si todos tenéis a mano un boli y un papel. Entonces voy a esperar unos segundos porque como esto va con un poquito de retardo, a ver si todos preparamos boli y papel, ¿vale? Y mientras voy a ver si alguien me dice algo que yo deba saber. No, todo ok. Vale, perfecto. Por favor, ¿tenemos todos boli y papel? ¿Me podéis poner un sí por ahí, por los comentarios? Me espero un segundito. ¿Todos tenemos boli y papel? ¿Sí, preparada? Vale, Teresa, ¿tú estás preparada? ¿Estamos preparados todos? ¿Valen notas de teléfono? ¡Claudio! Sí, valen notas de teléfono. Venga, voy al lío. Bueno, vamos a empezar. Imagina que has de sostener en tus manos algo con delicadeza. ¿Qué sería? Voy a esperar un segundito. Vale, seguimos. Espero que todos hayáis anotado la respuesta a esta pregunta, ¿vale? Segunda pregunta. Imagina que hay algo que se posa sutilmente en tu cabeza. ¿Qué sería? Venga, os dejo otro microsegundito para pensar. Me preguntan, ¿es lo primero que se te pase por la cabeza? Sí, por favor. Lo primero que se te pase en la cabeza. Y no tenéis que escribir los comentarios. Hay que escribirlo en un papel. Escribimos en un papel, ¿vale? Porque luego os voy a contar por qué del todo esto, ¿vale? Repito la pregunta y escribimos la respuesta en un papelito. Imagina algo que se posa sutilmente en tu cabeza. ¿Qué sería? Vale, y la tercera pregunta. Imagina que algo fluye delicado y a la vez muy fuerte desde tu corazón. ¿Qué sería? Vale. Bueno, hemos esperado unos segunditos a que respondamos a esas preguntas que van a ser súper importantes para el final de la charla, ¿vale? Siento muchísimo para los que veo que se están incorporando ahora mismo, que son unos cuantos. Voy a repetir las preguntas un poquito rápido, ¿vale? Imagina que has de sostener en tus manos algo con delicadeza. ¿Qué sería? Lo primero que se te pase por la cabeza, ¿vale? Imagina que hay algo que se posa sutilmente en tu cabeza. ¿Qué sería? Imagina que hay algo que fluye delicado y a la vez muy fuerte desde tu corazón. ¿Qué sería?
Vale. Bueno. ¿Por qué os hago estas preguntas? Vamos a descubrirlo casi al final de la charla, pero quiero, al principio os he hecho un poco de introducción sobre de dónde vengo y cómo ha sido un poco mis comienzos de la fotografía, pero quiero deciros que la imaginación para mí es como el aire que respiro, vive conmigo cada día. Y creo que todos tenemos imaginación, todos tenemos creatividad. Lo que pasa es que a veces no lo sabemos y tenemos que trabajar sobre ello, fomentarlo, molestarnos, ¿vale? Para que todo esto pueda fluir un poquito, ¿vale? Sigo, tengo aquí un montón de anotaciones y no quisiera dejarme nada fuera. Vamos a seguir con las diapositivas. Vale. Esta fotografía, ¿qué hay en esta fotografía? ¿Qué elementos forman parte de esta fotografía? Forma parte de esta fotografía la luz que la envuelve y la recoge. La niña está sentada, está posada tranquilamente, tiene los ojos cerrados porque está soñando. Sus manos se posan delicadamente sobre las flores y además las ramas enredan sutilmente todo su cuerpo. ¿Cuánto pensáis que me costó hacer esta fotografía? Pues esta fotografía me llevó mucho tiempo y a la vez nada. Y os explico el porqué. Me llevó mucho tiempo imaginarla, pero no me costó nada realizarla. ¿Por qué? Pues porque, como bien decía Kake esta mañana en su charla, al final todos los que llevamos tiempo trabajando en la fotografía, llevamos una mochila, llevamos un bagaje, llevamos mucho aprendizaje detrás. Y esto es un poco como cuando te sacas el carnet de conducir. Cuando te sacas el carnet de conducir, tú tienes que tener un aprendizaje, tienes que saber manejar las marchas, los pedales, tienes que estar pendiente de mil cosas, del espejo retrovisor, del que pita por al lado. Cuando estás dando las prácticas, todo te sobrepasa, te pones nervioso, pero cuando llevas 5 años conduciendo, te sales solo. No piensas qué marcha tienes que poner, estás escuchando el ruido del coche y pones la marcha, ¿vale? Pues cuando uno ya lleva un bagaje en la profesión, no necesita pensar cómo va a iluminar eso, qué tipo de objetivo necesita utilizar, con qué cámara lo va a hacer, qué flash va a poner, cómo va a componer esa fotografía, de qué lado va a poner al modelo, sale solo, ¿vale? Pero todo eso hay que trabajarlo antes, hay que trabajarlo mucho antes. Por eso os he dicho al principio que quería dirigirme mucho a las personas que estáis empezando, porque es importantísimo, 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 lo más importantísimo de todo para esta profesión es la formación. Por favor, formaos todo lo que podáis. Cursos, talleres presenciales, importantísimos los talleres presenciales, vais a aprender muchísimo, de ver cómo trabajan otros compañeros fotógrafos, de ver sus perspectivas, su punto de vista, su manera de mirar la fotografía. De verdad, es muy, 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 muy importante la formación. Quiero deciros que mi mente, mi cerebro es un batiburrillo de mil cosas y probablemente estoy hablando, quiero seguir las anotaciones porque no quiero perderme de lo que os quiero decir, pero me pongo a hablar y me vuelvo un poco loca y me pierdo. Entonces, si alguno tiene que darme un toque para que me centre, que lo haga. ¿Vale? Bueno, pues vamos a seguir. Voy a ver qué me falta por aquí de comentaros.
Vale, también quería comentaros que esta fotografía la hice única y exclusivamente para mí. Para mí, por disfrute personal, por investigación personal, por... Para mí, yo trabajo... bueno, quiero deciros que el 99,9% de los trabajos que realizo, me parece como un poco, no sé cómo explicaroslo para que lo entendáis bien, son para mí. Yo hago la fotografía como quiero hacerla y como me gusta hacerla. Me siento privilegiada por poder hacerlo. Porque el cliente cuando llega a mí, llega porque quiere este tipo de fotografía. Con lo cual, no tengo que darle muchísimas explicaciones sobre mi trabajo, porque lo que vienen buscando es esto, lo que vienen buscando es creatividad, lo que vienen buscando es sorprenderse cuando ven el resultado final, ¿vale? He de deciros que esta fotografía la hice para mí, por un poco de investigación personal. Y de esta fotografía salió mi campaña de Navidad, bueno, de esta fotografía en particular, de la sesión que yo le hice a esta niña, una sesión de inspiración para mí. Luego salió la fotografía que utilicé y que hice durante toda la campaña de Navidad de 2018. Perdóname que mire el móvil, pero... Vale, sigo. Entonces ahora vamos a ver unas cuantas fotografías de esta sesión que me inspiró, ¿vale?, para sacar mi campaña sin quererlo, ¿vale? Esto fue sin querer. Yo hice una sesión de inspiración para mí porque lo necesitaba, porque me apetecía, porque quería jugar, porque quería investigar, porque quería imaginar, probar, ¿vale? Y, bueno, pues salió nuestra fotografía que utilizamos para la campaña de Navidad de 2018. ¿Qué me inspira? ¿Qué me inspiró aquí? No sé, tenía miles de ideas pensadas, como digo, mi cerebro, la radiomente a veces me abruma y siempre tengo que ir con un papel a todos los sitios, con una libreta, siempre llevo una libreta en el bolso, tengo una libreta al lado del ordenador, al lado de la mesilla de la cama, en todos los sitios porque necesito apuntar. Cuando me viene, pues necesito anotarlo porque sé que viene en ese momento y luego pasa y ya no lo recuerdo. Entonces voy anotando en un libro de notas, ¿vale? Y veis, ya me he perdido y ya no sé qué es lo que os iba a decir. Bueno, total, que es verdad que imaginé esta fotografía antes de hacerla, ¿vale? A veces nada sale por casualidad, o sí. Pero sí que la imaginé, preparamos el vestuario, preparamos la corona, preparamos la vara que lleva sostenida en las manos. Y era como pequeños sueños de Navidad, ¿no? La niña está con los ojos cerrados, está soñando. ¿Y qué sueña? ¿Por qué sueñan los niños? Me inquieta tanto que piensan los niños por su cabeza cuando los retrato y me miran. Me parece un mundo tan... No sé, yo cuando... Creo que cuando era pequeña tuve una infancia tan maravillosa que lo que busco reflejar en mis fotografías es eso. Lo precioso de la infancia. A la par que precioso, las inquietudes que esos niños tan pequeños pueden llegar a tener en su mente. Me parece tan... No sé, me parece tan bonito que bueno. Y esta también es otra fotografía que no es de la misma niña. Esta tiene bastantes más años. Perdón. Y también la hice para una campaña de Navidad. Bueno, pues también es producto de la imaginación, ¿no? De qué te evoca la Navidad. De esas imágenes que a veces vemos a través de las ventanas, todo nevado, con una luz cálida, pero a la vez, ¿dónde mira esa niña? ¿Qué busca? Con esa mirada tan perdida, a la vez tan inocente, pero a la vez con tanta fuerza, ¿no? Bueno, pues
realmente es lo que busco en mis fotografías, que envuelvan, que la luz sea tan bonita que envuelva al sujeto y que no podamos apartar la mirada de esa niña. No sé si voy muy deprisa, no tengo ni idea de la hora que es, y bueno, pues que voy a seguir, ¿vale? Bueno, y estas dos últimas que os voy a mostrar han sido mi campaña de Navidad de esta última Navidad de 2019. He de reconocer que me costó bastante esta última campaña de Navidad porque tenía miles de ideas en la cabeza, no sabía por dónde tirar. Y bueno, al final soy una fotógrafa creo que bastante sencilla. No me gusta demasiado utilizar decorados, aunque ahora lo siguiente que viene sí que lo tiene. Pero quería, pues no sé, quería crear un mundo mágico de ilusión. Que es que a mí todas esas cosas me encantan. Y verdaderamente, esta fotografía no tiene nada porque ¿dónde va a parar tu mirada? ¿A la de ella? O sea, es que es tan cautivadora, tan mágica, tan bonita, que te atrapa. Vale que tiene elementos, vale que tiene un reloj, vale que tiene vestuario, pero la luz la rodea, la acompaña, la envuelve de tal manera que no sé, me parece mágica. O sea, es que yo la estoy viendo ahora. Y no puedo de mirar a la niña. Bueno, he de deciros también que soy la persona más crítica que hay en el mundo con mis fotografías y me estoy escuchando y estoy alucinando porque nunca me gustan mis fotos. Y bueno, parece que ahora me gustan un pelín más, me estoy vendiendo un poquito bien. Vale, y bueno, ¿qué busqué o qué imaginé cuando pensé en hacer esta foto? Pues pensé en las bolas de cristal, de estas bolas de cristal que tenemos, que las pones boca abajo y luego las pones boca arriba y sale la nieve. Pues bueno, pues hice esta especie de composición que se me asemejaba a mí a una bola de nieve. Quizá vosotros la estéis viendo y digáis, pues no tiene nada que ver con eso, pero bueno, a mí me lo parece y mientras que me lo parezca a mí, que luego soy la que tengo que vender mis fotografías, pues no vamos tan mal. Vale, y sigo con la siguiente, que bueno, que fue la fotografía que utilicé para promocionar mi campaña de Navidad de 2019. Y quiero deciros que sí, que es verdad que imaginé esta fotografía. ¿Qué quería para la Navidad? Yo soy una fotógrafa que creo que las fotos, o soy de la opinión que las fotos deben de ser atemporales. Entonces, no quiero que mis clientes tengan colgando sus paredes fotografías que sean explícitas. Es decir, que se sepa exactamente que son de Navidad o que son de otra época del año. Quiero que tengan fotografías que cuando pasen 20 años le sigan gustando, no. Bueno, en fin, la palabra es atemporal. Entonces, cuando por ejemplo es Navidad, no suelo utilizar excesivos recursos navideños, ¿vale? Entonces, ¿qué quise mostrar en esta fotografía? ¿Qué fue lo que imaginé para esta fotografía? Pues imaginé un cuento. Esta fotografía me parece que es como sacada de un cuento. Imaginé las ruedas mecánicas y imaginé algo como desgastado. No tenía claro muy bien qué iba a ser. Y bueno, buscando, encontré, bueno, tengo un pequeño garaje donde voy guardando atrezo que no, bueno, pues que voy desechando, ¿vale? Y encontré la luna que tiene 1500 años, ¿vale? Y que esta es una luna blanca, de estas que tenemos todos para el pues, atrezo. Está allí cansada de vivir la pobre y dije, ya está, pues voy a hacer con una especie de máquina del tiempo en un cuento. Y bueno, atrecé a la niña,
La luna la pinté yo, las chimeneas las pinté yo, el vestuario lo tengo en el estudio, el gorrito me lo hizo mi hermana, que por favor si me está viendo, que se me ha olvidado mencionarla, mi Marian, que yo sin ella no podría vivir. Me aguanta, me soporta, vamos, la quiero la vida. Y bueno, creo que al final el resultado, pues al final el resultado creo que lo que le hace al espectador, a la persona que compra esta foto, a la persona que ve esta foto cuando entra en el salón de la casa de la mamá que se ha llevado esta fotografía, es llevarle a un mundo mágico, a un cuento. Y es lo único que quiero emitir con mi forma de fotografiar. Las niñas son, bueno, pues es que mira la cara de la niña y es que te lo dice todo. Y verdaderamente me he centrado un poco en explicaros un poco qué me inspiró para hacer el decorado, pero sinceramente me da bastante igual, porque para mí lo que prima es pues esa niña. Al final lo de alrededor no cuenta. En este caso sí, ¿vale? Porque todo el entorno está contando algo, pero verdaderamente donde van tus ojos a parar es a la cara de esa niña que ni ríe, ni llora, ni es expresiva, pero no, está como en su mundo y bueno, pues eso es verdaderamente lo que me gusta expresar con mis fotografías. ¿Qué hora es? Madre mía, voy súper lenta. Vale, otra preguntita para el test final. Perdón. ¿Te alimentas bien o te das atracones de vez en cuando? Vale, esto es para poner el punto de humor, a ver si me relajo un poquito. Dadme un segundito que voy a beber agua. Perdón, ya estoy. Vale, todas hemos anotado, ¿te alimentas bien o te das atracones de vez en cuando? Por favor, necesito que respondáis a eso ya, inmediatamente, sin pensar. Ay, vale, mientras que respondéis voy a... Madre mía, muchas gracias a todos. Por los ánimos. A deciros también que, bueno, que aunque voy echando un vistazo a las preguntas, las contestaré al final, ¿vale? Pararemos sobre las 6 y tendremos un ratito de rondas de preguntas. Otra cosa, mirad, es que tengo mogollón de cosas que contaros y solamente voy por el punto 4. Quiero morir ahora mismo. Vale, pero... Un momento. Vale. Mientras que contestáis a esta pregunta, quería deciros que, bueno, muchos de mis compañeros han hecho, bueno, como todo, estamos en plan solidario y está genial, han hecho un sorteo de algo que querían regalar. En mi caso, bueno, no voy a hacer un sorteo, lo elegiré a dedo, lo que más me guste. Vais haciendo fotitos de la charla. Las tendréis que colgar en subir a las stories de Instagram, etiquetando a yo me quedo en casa.fotógrafos y mi cuenta de Instagram, Eva Cordero-fotografía-creativa, que luego os lo pondré al final. Bueno, pues con lo que queráis, comentando lo que os ha parecido la charla, con alguna foto donde se me vea o lo que vosotros queráis. Lo que queráis, eso me da un poco igual. ¿Y qué voy a sortear yo? Porque digo, ¿yo qué voy a sortear? Bueno, pues yo creo que lo que a día de hoy puedo hacer es ayudar, ¿vale? Entonces, a dos personas que cuelguen esas stories, a dos de las que más me gusten, lo que haré será acompañarlas durante una hora para que me muestren su trabajo, poder analizarlo juntas o juntos y poder ayudarle a mejorar su fotografía en la medida de lo que yo sepa o pueda, ¿vale? Entonces, bueno, ya sabemos que ese es el sorteo que vamos a tener y seguimos con la charla. Vale. Imagino que ya habéis contestado a la pregunta. Y bueno,
vamos a cambiar un poco de registro, aunque seguimos utilizando el recurso de la imaginación, y voy a seguir utilizando una frase que me decía mucho mi padre, que es: el que no arriesga no gana. Y eso lo tengo yo así a fuego en mi cabeza. ¿Qué pasa si no arriesgas? ¿Qué pasa si no investigas? ¿Qué pasa si no haces cosas que salgan fuera de tu zona de confort? Esta fotografía está totalmente fuera de mi zona de confort. Nunca hubiera imaginado que hubiera tenido que hacer esta fotografía, pero he de deciros que me encanta. Me encanta porque salí fuera de mi zona de confort y es una fotografía que está hecha dentro de otro proyecto personal. Me encantan los proyectos personales, ya bueno, creo que lo he dicho y lo vuelvo a repetir. Me encanta investigar y me encanta crear imágenes bonitas. Esta fotografía la realicé para un proyecto personal y a la vez comunitario, ¿vale? Que con unas compañeras y amiguísimas mías fotógrafas. Necesitábamos unas imágenes para realizar un vídeo. Y bueno, cada una hicimos lo que nos pareció y yo hice la foto de la taza. ¿Qué puedo contaros de esta foto? Esta foto, quiero deciros que está hecha en escasos 5 minutos. Y es verdad que no es una foto que imaginara al 100% cómo iba a quedar finalmente, pero fue una foto súper rápida de preparar, de imaginar, o sea, fue todo como pa, 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 pa. ¿Y qué me inspiró para hacer esta foto? La luz. La luz, estaba en el estudio haciendo fotografías para este proyecto que os comento y vi caer un rayo de luz. Esto está hecho con luz natural, con el rayito de luz que caía de una ventana que le llegaba por la izquierda de la taza y bueno, la hice muy rápido y creo que bueno, que tiene tantos registros, tantas historias, tiene tanto dentro que podría estar mirándola horas y no me cansaría de verla. Joder, me estoy vendiendo, vamos, a tope, ¿eh? Vale, he de deciros que bueno, que es que he prometido a mí misma no empezar a sacar faltas de mis fotos en la charla, ¿vale? Porque podría sacar también muchas faltas de esta foto. Pero bueno, vamos a ver. Vale. Y aquí dice castañuelas. Bien. Pues, no sé. Si os dicen castañuelas, si os dicen un objeto, si os dicen otra cosa, ¿qué puedes imaginar? Lo que vamos a ver ahora también forma parte de otro proyecto personal y a la vez comunitario con mis locas de la vida, con 6 amigas fotógrafas. Bueno, nos pusimos un reto personal y grupal y elegimos un elemento. Y fueron las castañuelas. Y este es el resultado de mi fotografía de las castañuelas. ¿Qué pasa si te dan un elemento? Pues que tienes que imaginar, tienes que esforzarte por decir, ¿qué hago yo con esto? ¿Qué voy a hacer? Os hablo en mi caso personal, ¿vale? ¿Qué voy a hacer? ¿Una simple foto? No, tengo que imaginar algo hasta tal punto que imaginé el vestuario, imaginé la niña, imaginé la pose, imaginé cómo iba a ponerle las castañuelas. Si os dais cuenta, tiene las castañuelas sujetas en sus manos y además hay unas castañuelas en su pelo. Su pelo son 3 pelucas de los chinos, blancas, enroscadas en una bola de forespan. Que luego además tuve que pintar con spray blanco mate porque la daban unos brillos que me moría. Y aparte de unas castañuelas, que era el elemento principal para mostrar, ¿qué tuve que imaginar en esta fotografía? Tuve que imaginar la luz, tuve que imaginar cómo ilumino esa niña
para que parezca en ese entorno de otro siglo, de otra época, para que tenga esa candidez, esa suavidad de sujetar un elemento que a la vez hace tanto, hace un ruido seco, ¿vale? Bueno, quizás, no sé, penséis que me complico demasiado la vida, pero al final todo esto de verdad hace salirte muchísimo de tu zona de confort, ayuda a mejorar tu trabajo, ayuda a mejorarte a ti, te sientes muy bien con el trabajo realizado cuando verdaderamente haces algo que te gusta y que luego finalmente a tu cliente le encanta, ¿vale? He de deciros que todas las fotos, bueno, la mayoría de las que hemos visto hasta ahora, os he estado comentando que son fotos sacadas de proyectos personales, pero que esos proyectos personales forman parte de mi trabajo. ¿Y por qué forman parte de mi trabajo? Porque en muchas ocasiones esas fotografías salen claro, es verdad que llevo mucho tiempo haciendo esto y a veces salen de una sesión normal de comunión o de una sesión normal de infantil. Pero en el caso de que, o sea, si no fuera ese el caso, esta fotografía que yo hice por un proyecto personal, la de las castañuelas, luego la utilizo en mis sesiones de diario. Quiero decirte, ya tengo todo hecho, ya imaginé esta foto, ya tengo el atrezo, ya tengo la peluca, ya tengo la iluminación, ya lo tengo todo, pues yo la voy a hacer para mis clientes. O sea, no, mis trabajos personales son para mí, pero luego me ayudan en mi trabajo de diario, porque es lo que luego yo voy a ofrecerles a mis clientes, ¿vale? Entonces, por eso quiero que valoréis tanto la imaginación, la creatividad y, aunque nos cueste muchísimo trabajo, el fomentar, el alimentar eso que todo el mundo creo que tenemos, pero que a veces no somos conscientes o simplemente no lo alimentamos bien, ¿vale? Vale. El paso del tiempo. Bueno, voy a mostraros unas cuantas de fotografías que creo que, bueno, que muestran o a mí me muestran el paso del tiempo. ¿Por qué? Porque están imaginadas o porque evocan situaciones, circunstancias, épocas distintas a las que vivimos hoy en día, ¿vale? En este caso es una fotografía hecha a través de una ventana. Mirad la expresión que tiene el niño, la forma de colocar su posición, el encuadre estratégico para que la mirada se nos vaya siempre a la cara del niño, a su expresión, las manos, la pose, la silla, que aparece también con un hilito de luz, que nos hace imaginar que está en un desván, que es después de un momento de lectura o de su pensamiento. No sé, podéis imaginar miles de cosas cuando veáis una fotografía de este tipo. Vale, esta también es uy, perdón, una foto de una campaña de Navidad, ya tiene unos cuantos de años, pero también me gusta bastante porque, bueno, aunque no suelo utilizar mucho atrezo, he elegido esta foto para mostraros porque tiene atrezo, pero el elemento principal son ellas. No puedes dejar de mirarlas. Y todo está imaginado, el vestuario, los libros, la lucecita de las candelas, la luz que le viene a las dos de la derecha, cómo envuelve la estancia. Es un desván. Es un desván donde, bueno, pues yo antes jugaba en el desván de mi abuela. Creo que al final, bueno, esto es una confesión o una opinión personal. Creo que nunca he dejado de ser niña, ¿no? Y que tengo tantos recuerdos tan bonitos de mi infancia que lo que quiero es reflejarlos a través de mis fotografías. Bueno, no os he dicho bueno, que yo soy una fotógrafa especializada en fotografía infantil, que es lo que más me gusta hacer. Me encanta retratar a niños, me encanta retratar sus expresiones, sus miradas, sus inquietudes, como he dicho antes. Y bueno, vale, otra fotografía del paso del tiempo.
Esta fotografía, la verdad, tuve bastante poco tiempo de imaginarla, porque está hecha en un taller que impartí para fotógrafos profesionales de la Asociación de Cádiz de Nafosca, que desde aquí les mando un saludito. Y bueno, ¿qué me inspiró para hacer esta fotografía? En un taller en medio de un montón de fotógrafos profesionales que iban a ver cómo yo trabajaba. Pues veréis la cosa más tonta, que fue el sofá. Cuando llegué al hotel, ese sofá estaba puesto en un pasillo, me aluciné con el sofá y dije, vale, pues ya tengo el elemento que me va a guiar para hacer la fotografía de este shooting que tengo que hacer para otro fotógrafo, ¿vale? Es verdad que yo siempre que salgo a dar talleres llevo vestuario y atrezo mío. Y que normalmente mi vestuario y mi atrezo son de esa época, porque yo creo que tuve una segunda vida y que viví en otro siglo. Entonces me encanta todo ese tipo de vestuario que no pertenezca ni al siglo XX, o sea, todo para detrás, para atrás. ¿Y qué me inspiró también para hacer esta fotografía? Pues evidentemente, sin dudarlo, ella. O sea, cuando esta niña apareció, yo creía morir. Y bueno, nos entendimos genial y creo que bueno, la colocación de las manos, la iluminación, el peinado, la mirada, esa boca entreabierta, todo, 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 todo te lleva a sus ojos, todo. Todo lo demás es secundario. Todo lo demás es secundario, solo hay que mirarla a ella. Madre mía, me estoy extendiendo una barbaridad. Vale, inocencia y dulzura. Bueno, pues os muestro, voy a ir un poquito más rápido, ¿vale? Voy a mostraros fotografías que para mí evocan o inspiran inocencia y dulzura. Pues igual, es una niña, es Ángela, que es la protagonista de la primera fotografía que os mostré de mi sesión de inspiración, pero esta fotografía está sacada de su álbum de comunión. De unas fotografías que yo hago a diario, en mi trabajo diario, ¿vale? Esta fotografía también está sacada del reportaje de comunión de Celia. Pero claro, ¿qué pasa con todo esto? Pues que al final, cuando el cliente ve una fotografía terminada, aparte de estar viendo lo maravilloso y lo precioso que ha salido su niño, está viendo el trabajo final. Que yo me molesté en buscar esa indumentaria, la capa, el entorno para hacer esa fotografía para su niña. Y eso el cliente lo agradece muchísimo y por eso al final es por lo que digo que os digo que al final vienen a buscarme porque bueno, vienen buscando algo creativo y no algo común. Esta fotografía también está hecha en el reportaje de Aitana, o sea, es una foto que forma parte de su reportaje de comunión, no está hecha acá ni de ninguna sesión de inspiración, ni la hice otro día a propósito, está hecha del trabajo de diario. Y esta fotografía también está hecha del trabajo de diario, forma parte de las fotografías que yo hago habitualmente para comunión. ¿En qué está inspirada? Pues el sentimiento solamente. ¿Qué imaginé para hacer esta fotografía? La nada de nuestra mente, el recogimiento, el olor, el aire, el calor. No sé, evoca tantas cosas esta fotografía. Vale, personalidad. Voy a seguir. ¿Qué hora es? Vale, vamos bien de tiempo. Vale. ¿Qué pasa cuando se te presenta un niño que ves que tiene personalidad? Bueno, también he de deciros que si os habéis dado cuenta, en mi fotografía los niños no sonríen. No sé si es una característica de mis fotos, pero no me gustan las sonrisas explícitas, me gustan las sonrisas del alma. Y es lo que quiero transmitir con mis fotografías. O sea, yo miro siempre a los niños a los ojos y
me meto dentro de ahí y quiero sacar de ahí lo máximo de su interior. ¿Cómo puedo reflejarlo? A través de su mirada. Entonces, no soy una fotógrafa de niños sonrientes, de sonrisa explícita. Los niños me sonríen de otra manera. Entonces, ¿qué hay en esta fotografía? No hay nada, solamente está ella, está su mirada. Se ve una niña con un montón de temperamento. Y es que Carla es así. A Carla llevo fotografiándola desde que nació y es una niña que no se ha reído en la vida. Pero no conmigo, sino en general, en su día a día, no es una niña que sonría. ¿Por qué tengo que pedirle una sonrisa? Si es tan maravillosa verla con esa cara y esa mirada que te traspasa. O sea, es increíble como un niño de 9 años puede traspasarte con la mirada. ¿Qué pensará su cabeza? ¡Wow! Pues yo tengo que intentar reflejar qué hay dentro de esa niña, ¿no? ¿Qué hay? Hay, por una parte, luz que ilumina su cara, por otra parte, sombra que está a la parte derecha de la fotografía. ¿A través de dónde? A través de una ventana. Todo queda como envuelto. Es como un gran regalazo, ¿no? Un gran regalazo que es ella en sí misma. Bueno, esta es otra fotografía de Candela que también hice para la asociación de Afosca y ya ve lo que tiene nada, tiene a ella porque ella es lo más importante de la fotografía. Entonces, ¿qué imagino? La imagino a ella en ese momento cuando estoy fotografiándola, estoy imaginando qué puede estar pensando, cómo será su personalidad, si estará tranquila, si no, intento envolverla con la luz. Intento utilizar los recursos que tengo a mi favor y a favor de la persona que estoy retratando. Y es algo tan simple, tan sencillo. A veces no se necesita grandes cosas para hacer buenas fotografías. De verdad os lo digo, ¿eh? Que no se necesita tanto. Se necesita, creo que lo que se necesita es autoconvencimiento, formación y la gran mochila de la experiencia. Creo que también nos sirve de mucho. Bueno, y esta fotografía pues forma parte de una colección que ahora si me quedan, bueno, si me quedan, que me van a quedar porque tengo que hablar de ello sí o sí, porque es una cosa que me ha ayudado a mejorarme y de la que os quería hablar. Y bueno, os voy a resumir un poco esta fotografía que... Mirad la hermana pequeña. Si es que te lo dice ella todo solo. Son hijas de una peluquera, les pusimos los pelos así por un motivo especial. Esta foto sí la imaginé porque además esta foto forma parte de una colección que me gustaría mostraros ahora al final y os explicaré también el porqué. Otra de Candela. Vale, y ahora pone pera. Vale, y aquí empiezo... El apartado que en estos 10 minutitos quiero dedicar a la formación. Aparte de todo lo que os he explicado de mi bagaje profesional, de todo lo que mi padre me enseñó, lo primero que os he dicho es que hubo un momento en el que me dejó volar, ¿vale? Y le estaré eternamente agradecida por dejarme volar, porque si no yo hubiese sido una fotógrafa en mi pueblo creyéndome que era la mejor del mundo mundial cuando era una mierdecilla, ¿vale? No sé si por casualidad o no, ahora mismo estoy un poquito nerviosa, no recuerdo cómo fue, pero llegó a mí el certamen de calificaciones. El certamen de calificaciones está organizado por la FEFI, que es la Federación Española de Profesionales de la Fotografía y la Imagen. Vale, ya sé por qué conocí la federación. Bueno, yo tenía muchas inquietudes, empecé a formarme, a asistir a talleres de los mejores fotógrafos que había en España, me informaba y allá donde había uno que me parecía interesante y bueno y daba un taller, me daba igual que fuera en Barcelona, que me pillara 800 kilómetros de mi casa, que tuviese que estar 3 días fuera, que me costase 600 euros, o sea, era una cosa que yo tenía una inquietud tan dentro de mí, que tenía tanta gana y tanta ansiedad por aprender,
que me recorrí media España aprendiendo de verdad de los mejores fotógrafos a nivel nacional, que en ese momento, y os estoy hablando de hace muchísimos años, que en ese momento había. Y aún ahora sigo formándome, y eso quiero también que os quede muy claro. En esta profesión nunca dejaremos de aprender, es importantísimo la formación, y si algún día pensamos que somos tan buenos que no necesitamos aprender nada más, chicos, pues si tenéis ese pensamiento vais bastante mal en esta profesión, ¿vale? Es una profesión que está constantemente en cambio y tenemos que estar muy, muy al día. Y si no es para estar al día, es porque hay que ver a otras personas y ver que nosotros no somos los mejores del mundo mundial, porque hay otras personas con un trabajo maravilloso y estupendo y además que tienen ganas de compartirlo con nosotros y con el mundo. Total, dicho esto, en uno de esos talleres conocí la federación y conocí el certamen de calificaciones. Para mí ha sido en mi vida como fotógrafa fundamental asistir al certamen de calificaciones y aprender de todo lo que te puedan enseñar allí. Para mí calificaciones es el examen final de cada año, ¿vale? Yo hago mis fotografías durante el año, cuando va a llegar calificaciones recopilo las que creo que son mejores y las presento. No es un concurso, no compites contra nadie, compites con tu mayor enemigo, que somos uno mismo, ¿vale? Entonces allí valoran tus obras, califican tus obras y en función de lo que los jueces valoren, a cada obra se le otorga una puntuación independientemente de la que ha pasado antes o de la que pase después. Es un ejercicio con uno mismo y es un examen final para los fotógrafos y de verdad os digo que es donde más se aprende fotografía, porque ¿de qué vas a aprender más si no es de tus propios fallos? Está el panel de jueces por donde pasan todas las obras y aparte de eso hay otra sala donde los jueces de panel abierto, si tú quieres y lo deseas, les muestras tu obra y ellos te hablan de cómo es y de cómo la puedes mejorar. Aparte de aprender solo de la tuya, aprendes de todas las demás que pasan, de todas las demás de tus compañeros y de verdad lo hacen con tanto cariño, con tanto amor, con tanta profesionalidad y si tú verdaderamente eres humilde y sabes aceptar las críticas constructivas, os hará mejorar una barbaridad, de verdad. Para mí es a día de hoy el mejor sistema formativo que tenemos en España, a día de hoy. Y además es un sistema formativo que si está federado es gratuito. Bueno, es verdad que presentar obra vale dinero, todo en esta vida vale dinero. Yo me he formado con los mejores profesionales de nacionales y muchos internacionales. Me ha costado mucho dinero mi formación, mucho tiempo, pero estoy muy orgullosa de ello. Y sobre todo de formar parte de la familia de FEFI y de todos los que asistimos a calificaciones, que de verdad que se crea un ambiente de compañerismo y de familia y de ayudarnos que es brutal. Así que os aconsejo que alguna vez asistéis a calificaciones. Si queréis saber algo al respecto de este tema, estaré encantada por privado, por WhatsApp, por teléfono, como queráis, de contestaros, de informaros y de ayudaros, ¿vale? Entonces, ese sorteo que yo decía antes, en ese sorteo lo que voy a hacer es algo parecido a lo que se hace en el sistema de calificaciones, que es, bueno, algo parecido, ¿no? Porque en calificaciones es verdad que cada foto es juzgada por 5 jueces, lleva su puntuación, es un poco diferente, pero la ayuda sí que os la voy a brindar, os brindo la ayuda de intentar mejorar o ayudaros en lo que pueda a mejorar vuestras fotografías, ¿vale? Y bueno, y sigo. ¿Por qué pone pera? Pues pone pera porque, quiero deciros que todas las fotografías o la mayoría de fotografías que hemos visto hasta ahora y las que vamos a ver, la mayoría han ido al certamen de calificaciones, ¿vale? Todas esas fotografías han sido valoradas por los jueces, han sido valoradas en el panel abierto cuando han pasado a panel abierto. Muchas de esas fotografías tienen muchas cosas que mejorar y por eso digo que hay que aprender, hay que ser humildes y yo sé qué es lo que tengo que mejorar en estas fotografías. ¿Y de qué sirve ese sistema de aprendizaje?
Pues de que cuando tú veas una fotografía tuya, ya sepas si hay que mejorarla o no, ya sepas ese fallo, ya sabes dónde tienes que ir. Para que, como decíamos antes, el carnet de conducir que aprendíamos ya no salga solo, pues esto es igual. Tú aprendes, te dicen lo que no está bien, lo que puedes mejorar y al final eso se va grabando a fuego en tu cabeza y podrás ir mejorando tu fotografía. Vale. Vale, pues sigo con la pera, ¿vale? La pera es parte de otro proyecto grupal que a la vez se hizo personal y esta es una foto hecha para mandar a calificar. Si te dicen pera, ¿qué imaginas con una pera? Pues yo muestro lo que yo imaginé con la pera y es esto. ¿Qué pasa con estas cosas? ¿Qué hace que vaya yo al sistema de calificaciones, al certamen de calificaciones? ¿Qué hace para hacer esta fotografía? Pues que jamás en mi vida, si no tengo este reto, no hubiera hecho una foto a una pera. ¿Y qué gané con esto? Pues muchísimo, muchísimo, muchísimo aprendizaje, porque yo quería algo precioso y bonito para la pera, pero por Dios, ¿el qué? Entonces tuve que imaginar. Tuve que esforzarme en retarme a mí misma, en mejorarme, en iluminar algo que jamás en mi vida había iluminado, en buscarme la rama, en buscarme la pera, en buscarme la vida para colgar la rama, o sea, la pera de la rama, en hacer una foto que no pareciera una foto, mil cosas, mil cosas. Y puedo deciros que esta fotografía tiene sus defectillos, ¿vale? Que como fue a calificar, pues yo ya lo sé y cuando otra vez en mi vida tenga que hacer una foto de una rama y de una pera, estaros por seguros que será la mejor foto de rama y de pera que yo haya hecho en mi vida. Pero me ha servido de aprendizaje, me ha servido para mejorar, me ha servido para retarme, me ha ayudado a imaginar otras cosas, otros campos nuevos, investigar, iluminar una textura de piel de la pera. No sé, Me encantó hacer este trabajo y me encanta hacer este tipo de retos grupales y personales. Desde aquí a mis peras os adoro, ellas ya saben quiénes son y por qué lo digo. Y bueno, quiero que sepáis que esta fotografía fue al certamen de calificaciones y me dijeron muchísimo sobre ella. Me encantaría que la vierais impresa porque, bueno, me encantaría que vierais todas estas fotos impresas. Y a colación de esto también os digo, por favor, por favor, por favor, imprimid vuestros trabajos, entregad vuestros trabajos impresos. Por favor, que el cliente sienta el trabajazo que lleva hacer fotografía, que lo palpe, que lo toque, que sienta el tacto, que sienta el olor de esos álbumes, que vea de qué nos sirve molestarnos en colorizaciones, en enfoques, en patatín, patatán, en iluminaciones, si luego lo único que se ve es un archivo en una pantalla de un ordenador, como lo estamos viendo ahora. Yo tengo por una parte el portátil de Mac y enfrente la pantalla del iMac y la foto de la pera, en cada uno se ve diferente y eso que están uno calibrado y el otro no, bueno, tengo que decirlo. Cada cliente va a ver en su monitor las fotos como de aquella manera. Hay que dar las fotos impresas porque es el sentido del tacto, del olfato, del gusto, de todo, de tocarlo, de tenerlo. ¿Qué quieren los niños cuando los padres les enseñan fotos? ¿Quieren abrir el álbum? ¿Lo quieren tocar? ¿Lo quieren golpear? ¿Quieren sentir esas fotos? ¿Las quieren tocar? Por favor, trabajos impresos. No os podéis imaginar el gustazo que es ver a tus clientes tocar ese trabajo terminado, finalizado en papel. Además, no sé si os habéis dado cuenta, a veces cuando salen catástrofes en televisión, cuando nos pasan cosas graves, ¿qué es lo que nos queda? Las fotografías. ¿Y qué vamos a buscar? Los álbumes de fotos, los marcos que teníamos colgados en la pared. ¿Qué queremos salvar? Nuestros recuerdos a nuestras familias fotografiadas en esos papeles que guardamos en cajones. Así que por favor os lo pido, imprimid vuestras fotos. Vale, otra palabra que es amor. Amor del bueno, amor incondicional, amor sin barreras, amor sin fronteras. Una madre. Otro proyecto personal del que salió mi campaña del Día de la Madre de esta temporada pasada. Pues
Bueno, esta madre llevó estas fotos y todas las mamás llevaron este tipo de fotografías. ¿Es fácil? No. ¿Qué imaginé? Imaginé el amor incondicional, porque no tengo nada más que imaginar en esta fotografía, no hay nada más que mostrar, solamente su amor, ese abrazo, ese contacto piel con piel, es que solo basta con que os emocionéis, os imaginéis esas sensaciones para vosotros mismos. Entended que yo me pongo en la piel de mi cliente y que yo quiero que mi cliente se lleve de mi estudio, de mi casa, lo que yo querría llevarme, lo que querría que me entregasen a mí. Entonces, por eso hay que esforzarnos constantemente y día a día. Voy un poco rápido porque creo que me estoy pasando de hora, ¿vale? Y bueno, ¿qué imagino? Pues la luz. Aquí imaginé mucho, y os lo aseguro, quería mostraros esta fotografía porque es otra fotografía sacada de otro proyecto personal, que ni siquiera era un proyecto personal, porque a estas seis locas de la cabeza se les metió que tenía que hacerle unos retratos. Las seis son fotógrafas, imaginaos la presión de tener seis fotógrafas buenísimas en tu estudio y no saber qué hacer. Y bueno, al final las imaginé como diosas. Monté un chiringuito con vestidos colgados, como si fuera un atelier, un taller de costura, de algo que nace, de algo que se construye, de algo que se imagina. Hice los trajes, puse la luz, está hecho con luz natural, y ellas hicieron el resto, no tuve que hacer muchísimo más, así que de aquí les doy las gracias infinitas. La luz. Bueno, pues esta fotografía tiene luz, es luz toda ella, aunque esté en un ambiente un poco oscuro, al final lo que nos evoca es luz, es la luz que ella emana. Y bueno, pues esta fotografía también me parece un buen ejemplo de emanar luz. No sé, es que aquí ya me quedo como un poco sin palabras. El todo. ¿Y qué es para mí el todo? Pues nada, me vais a permitir que como esta charla también está sirviendo de autoterapia para mí, dediqué este pequeño segundito a explicaros qué es el todo para mí, porque luego el todo verá esta charla y me hará muchísima ilusión que se vea. Y el todo para mí es ella, que es mi madre y a quien le dedico mi vida con esa mirada transparente. Y ha sido la que me ha hecho ver la vida de la manera en la que ahora la miro. Así que gracias, mamá, y te quiero un mogollón. Y bueno, estoy terminando mi charla. Y termino con la imaginación. ¿Y qué es para mí la imaginación? Creo que la foto que mejor representa mi imaginación es esta. Lo imaginé todo, imaginé la vida, alguien que nace, algo tan tremendamente frágil. Recién llegado a un mundo de tanto terror, tantos miedos, tan como lo estamos viviendo ahora, y mira que esta foto ya también tiene un par de años. ¿Qué imaginé para un bebé recién nacido? Un mundo ideal. Eso es lo que imaginé para un bebé recién nacido, que es su mundo ideal, que hacen los recién nacidos dormir. ¿Por qué? Porque es como están más tranquilos, más a gusto, más cómodos. ¿Y qué imaginarán los bebés recién nacidos que duermen? ¿Qué algo tienen que pasar por su cabeza? Pues bueno, al final imaginé esta fotografía que bueno, pues eso, que me parece como de mundo ideal. Y bueno, pues
Pues con esto quería dar por finalizada mi charla hablando un poquito de la imaginación, pero, recordáis, no sé, voy a echar un vistazo a las notas por si se me olvida algo. Vale, vamos, señora, estoy un poquito acelerada. Bueno, quería deciros que... No sé, me acabo de perder ahora mismo. Vale. Al principio de la charla os he hecho unas poquitas de preguntas y vamos a darle la solución a todas estas preguntas que os he hecho al principio de la charla. Vale. ¿Estáis todos preparados? Sí. A ver, voy a mirar por aquí. Vale, ¿estamos todos preparados? Bien. Al principio de la charla os preguntaba la siguiente. Vamos a ver. Ay, no, perdón. Dadme un segundito, ¿vale? Voy a ponerlas aquí. Y lo voy a hacer, y me perdonáis porque veo que todavía, aunque bueno, aunque sabéis que todo esto queda grabado, pero bueno, por si alguien... quiere anotárselo. Vale, habíamos preguntado o habíamos expuesto, imagina que has de sostener en tus manos algo con delicadeza. ¿Qué sería? Imagina que hay algo que se posa sutilmente en tu cabeza. ¿Qué sería? E imagina que algo fluye delicado y a la vez muy fuerte desde tu corazón. ¿Qué sería? Vale, ¿quién es el valiente que va a poner las tres respuestas ahora mismo en los comentarios? Venga, me espero. Alguien que ponga las tres respuestas a estas preguntas. Voy a darle un momentito. ¿Hay algún valiente que quiera poner estas respuestas en su pregunta, en los comentarios de Facebook, por favor? Oneca Tirado. Sí, de la primera. Pájaro, mariposa y agua. Andrea, bebé, mariposa y río. Tony, bebé, mariposa, suspiro. Marian, un bebé, una mariposa y el amor. Madre mía, ¿qué pasa con las mariposas? Noemí, bebé, una pluma y la risa. Oh, madre mía, ya me pierdo. Ahora aquí hay muchísimas. Cristina, bebé, pensamiento y sangre. Semilla, mariposa, lágrima. ¿Qué pasa con las mariposas? Pollito, mariposa. Una cámara, una mariposa, el amor. Bebé, gorrión, pasión. Luis, un niño, una pluma, una lágrima. Madre de mi vida. Veo que las mariposas. Caracol, mariquita, e intentar cantar una canción bonita. Qué buena. Raquel, bebé, mariposa, corazón. Vale, chicos. Mari, bebé, mariposa, amor. Pero bueno, esto es lo que es. ¿Qué pasa con los bebés y las mariposas? Bueno, chicos, pues... gracias, gracias, gracias por tantísimos comentarios que estáis poniendo. Acabo de... En el papel donde tenéis Dolores, hola, cámara, idea, sensación. Gracias. Ese papel donde habéis anotado esas tres respuestas, quiero que lo cojáis y lo guardéis en un lugar muy, 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 muy especial. ¿Y por qué? Porque acabo de daros un proyecto personal para cada uno de vosotros. Yo no os lo he dado, le habéis dado vosotros mismos. Cada elemento, cada cosa, cada sentimiento, cada sensación que habéis elegido como respuesta a estas tres preguntas que os he hecho, os hacen únicos y diferentes. Y quiero que aprovechéis eso para vuestro próximo proyecto fotográfico. Me encantaría ver esas fotografías que reflejan esos tres elementos, esas tres sensaciones que vosotros habéis escrito, porque es vuestro. Así que para vosotros, y algún día estoy segura que veré esas fotografías por algún lado expuestas, de verdad que me encantaría muchísimo, muchísimo, muchísimo.
Bueno, y para terminar, perdonadme que lo haga así, pero es por ir un poco rápido porque no quiero pasarme el tiempo que ya me estoy pasando mogollón. Vale, ok. Vamos a poner esto así. Sabéis que hemos estado charlando, que os he estado contando un ratito el porqué de mis conocimientos, el porqué de mis sensaciones, el porqué de mi pasión hacia mi trabajo. De verdad os digo que es que soy una apasionada de mi trabajo, de nuestra profesión. Por favor, quiero deciros algo y por favor apuntadlo, grabadlo, haced lo que queráis con esta frase, pero por favor, chicos, chicas, tenemos la profesión más maravillosa del mundo, tenemos la profesión más bonita del mundo. Por favor, cuidadla, cuidadla. Y cuidadla significa formaos, experimentar, no tengáis miedo a nada. El miedo nos paraliza. ¿Por qué vas a tener miedo de que algo te salga mal? Solo lo vas a ver tú. Y en su caso, alguien a quien le pregunte si le gusta o no. Por favor, cuidad nuestra profesión, formaos, imprimid vuestras fotos en papeles bonitos, dad álbumes, haced un trabajo precioso y cobradlo muy, muy, muy bien. Sé, como todos sabemos, que vienen tiempos muy difíciles para todos. Os mando muchísimo ánimo, pero cuidad de nuestra profesión, porque seguramente si todos intentamos entregar cosas de muy buena calidad, fotografías de muy buena calidad, nuestros clientes nos tendrán en mejor estima y nos pagarán mucho mejor. Mucho ánimo para todos, de verdad, porque, bueno, hay que ser positivos en esta vida y no hay nada, nada, nada. Y estos días y este virus maldito nos lo está enseñando, no hay nada en esta vida que no tenga solución, nada más que la muerte. Así que poneos las pilas, arrancad, tenéis un proyecto personal con tres cosas para poder arrancar y quiero ver esos proyectos personales impresos súper bonitos en cuanto empecemos nuestro día a día y nuestro mundo maravilloso. Este cartelito de Fefi os lo pongo y os lo recuerdo. ¿Por qué? Porque ha sido lo que a mí como fotógrafa y como persona me ha hecho evolucionar, madurar. He encontrado mogollón de amigos que son fotógrafos impresionantes en esta familia y de verdad que merece mucho la pena. Os vuelvo a repetir que si necesitáis cualquier tipo de información al respecto, no dudéis en contactar conmigo por Instagram, por privado, como queráis, y estaré encantada de atenderos. Aquí os dejo mi perfil de Instagram y mi página de Facebook. Y nos quedaba otra pregunta por contestar que también es súper importante y va a colación con calificaciones. Y espérate, que la debo de tener por aquí apuntadita. Y era algo así como... Espérate. Vale. Pregunta última. ¿Te alimentas bien o te das atracones de vez en cuando? Venga. Vamos allá. Todos tenemos la respuesta a ¿te alimentas bien o te das atracones de vez en cuando? La respuesta a esa pregunta está súper relacionada con esta, con esto que os acabo de poner aquí. Si nos alimentamos bien, ¿qué pasa? Si tú te alimentas bien, tu cuerpo está sano y fluye. Si te das atracones de vez en cuando, ¿qué ocurre? Que vomitamos, porque tu cuerpo expulsa lo que no necesitas, lo que no le gusta, lo que no quiere, ¿vale? Es un símil aplicado a nuestra profesión. Si te alimentas bien, si te alimentas de los mejores, si estudias, si te propones proyectos nuevos, si te pones retos, si investigas, si te equivocas, te caes y te vuelves a levantar, te irá muy bien. Si te pegas atracones, vomitarás. Cuando digo pegarse atracones, me refiero a consumir fotografía. Somos unos consumidores natos de fotografía. Estamos viendo imágenes cada segundo y pensamos, o creo que pensamos, que por mirar otros fotógrafos, copiar cosas de otros fotógrafos, van a hacer que nuestro trabajo sea mejor. No, vuestro trabajo será un vómito, perdón por la expresión y entenderme el símil, a lo mejor un poco mal comparado, de el trabajo de otros.
busca tu camino, búscate a ti mismo y encuéntrate. Y cuando lo hagas, que nadie está diciendo que sea nada de fácil, cuando os encontréis a vosotros mismos, cuando estéis súper orgullosos de vuestras fotografías, cuando veáis que habéis encontrado un estilo propio, entonces os sentiréis genial, de verdad, os lo prometo. Así que, pues bueno, ahora puedo respirar profundo porque por fin terminé. Espero que os haya gustado esta charla, de verdad que os sirva de motivación, de nuevo arranque. Los tiempos malos no vienen porque sí, vamos a aprovechar que nos hemos caído, que estamos en un tiempo bajo para poder resurgir, para hacer cosas nuevas, para hacer cosas que teníamos en mente, para probar, para equivocarnos, para arrancar el trabajo con ilusión, con esmero, para querer a nuestros clientes y para dar el 1000% de todo lo que llevamos dentro. Así que de verdad, compañeros y todos los que me veis desde aquí, os mando un aplauso por vuestra valentía. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, ahora pues voy a contestar unas pocas de preguntas, si puede ser. Madre mía, el teléfono echa humo, la quien se madre del amor hermoso. Vale, voy a ponerme. Vale, dame un segundito. Que vamos a poner por aquí una fotito. Y dame otro segundito. Vale, escena y cámara. Vale, pues entonces lo dejo así. Venga, vamos allá. Vale, ok. Gracias, Pepe. Gracias, Mari. Bueno, estoy empezando casi por el final en vez de por el principio con el tema de las preguntas. Vale, mira, acaba de salir una pregunta que quería que me hicieran. Venga. Gracias, Antonio Montero, por ser valiente y preguntarme qué equipo utilizas de objetivos. Vale. Vamos a ver, te lo voy a contestar, ¿vale? Pero antes quiero decirte que he hecho esta charla que se llama Imaginando que imaginas para que hagamos un ejercicio de... Vamos a aprender todo lo que conlleva la técnica primero, ¿vale? Cuando tengamos todo eso aprendido, vamos a aprender a utilizar esa técnica a nuestro favor. Y luego vamos a aprender a ser creativos y a tener imaginación, ¿vale? Una vez que tengamos todo eso, querido Antonio Montero, el equipo que utilizamos pasa a un segundo plano. Y quiero que hagáis todos un ejercicio. ¿Cuántos de vosotros no veis fotografías solamente con vuestros ojos? A veces no necesitamos la cámara para ver la fotografía, ¿vale? Vale, y ahora te contesto, que no quiero ser descortés con esa contestación, pero quiero que la charla fluya o que el aprendizaje de la charla de hoy fluya por otro sitio. ¿Qué equipo utilizo de objetivos? A ver, Antonio, para cada tipo de fotografía, para cada tipo de retrato, debes de utilizar un objetivo u otro, depende del resultado que tú quieras conseguir. En mi caso, mi equipo de objetivos se forma de un 35 mm fijo, un 50 mm, un 24-70 y un 70-200, ¿vale? Pero, haberte ayudado. Voy a ver si encuentro un poco de preguntas más hacia arriba y si no, madre mía, gracias a vosotros de verdad por estar escuchando tanto rato. Vale, ¿por qué no me deja ver más comentarios de hacia arriba? Ay, Claudio, muchísimas gracias. Mi Maru, por favor. Miles de gracias, chicos. Por favor, si queréis hacerme preguntas, empezad a escribir ahora porque solamente, no sé por qué, puedo ver como los últimos 15 o 20 mensajes. ¿Cómo logras posar a tus modelos con tanta naturalidad, Vanessa? Porque, a ver, Vanessa, porque es que soy tal cual me ves. Quiero decirte que tal cual me estoy expresando aquí, bueno, aquí bastante peor porque
los nervios del directo juegan malas pasadas, pero porque al final soy muy transparente. Es verdad que a los niños los trato de tú a tú, e intento crear un clima agradable, siempre hay música en el estudio, siempre hay chuches para comer, bueno, y también es verdad que cada edad tiene unas características para trabajar. Entonces, bueno, no sé, creo que ellos se sienten tan cómodos porque yo estoy muy cómoda con ellos, me muestro tal cual soy. A ver, Queca Vergara, fondos digitales, su mayoría no. El vestuario de tus fotos lo haces, lo alquilas. El vestuario de tus fotos lo haces, lo alquilas o te lo hacen. Raquel Rodríguez. Mira, Raquel, tengo una gran amiga fotógrafa que dice que las cosas me encuentran a mí. Y tiene toda la razón del mundo, porque, es verdad que hay cosas que sí que las mando a hacer, no alquilo nada, pero me pasa un problema cuando mando a hacer las cosas, y es que la inspiración y la imaginación llega cuando llega, y entonces a veces llega 2 meses antes de cuando voy a hacer una foto, y a veces llega en el momento, la mañana de antes de cuando voy a hacer una foto, ¿vale? ¿Y cuál es el problema de eso? Que yo no tengo una costurera a mi lado que le diga, hazme esto y me lo coses. Con lo cual, ¿por qué te decía que las cosas me encuentran a mí? Porque cuando las cosas me encuentran a mí, las compro. Es decir, cuando yo salgo de compras, voy a ponerte un ejemplo, a comprarme una chaqueta, habitualmente siempre vengo sin nada para mí y con un montón de cosas para el estudio. Entonces, cuando me gusta algo, lo compro. Y cuando llega el momento, lo utilizo. Veo que usas mucho el marrón. ¿Por alguna razón? No, no por alguna razón específica. Me supongo que bueno, pues porque en ese entorno de color me siento súper cómoda y me sirve para contar lo que quiero en mi fotografía. ¿Los fondos son reales o de edición? Algunos son reales y otros de edición. Galar. Genial, Eva. ¿Cuánto tiempo tardas en retocar una fotografía? A veces 5 minutos, a veces 3 horas. Depende del trabajo que lleve. Pero a ver, en esto también quiero ser un poco... A ver, es que yo me apasiona lo que hago. O sea, amo lo que hago. Y también os digo, cobro por lo que hago. Quiero decirte que el que una fotografía se me lleve 3 horas de edición, no... No se me caen los palos de sombrajo, no sé si me entendéis muy bien. Lo disfruto. Es verdad que normal, a ver, es verdad que vale, cuando son proyectos personales que luego utilizo para mi trabajo de diario, por ejemplo, la niña de la foto de las castañuelas, ¿vale? Es verdad que cuando hice esa fotografía me llevó más tiempo editarla, pero como luego la hago para otros clientes y para otras personas, una vez hecha, luego ya lo edito en 5 minutos, o sea que no... No, no suelo tardar mucho. Ay, gracias, Tomás, Avis. Vale, voy a seguir. José, yo, ¿eliges algún papel exclusivo para imprimir? ¿Imprimes tú los trabajos? Saludos, vale. Vale, sí. Bueno, a ver, igual que soy de exigente a la hora de disparar, a la hora de preparar la fotografía, a la hora del atrezo, a la hora de la iluminación y a la hora de todo, igual de exigente soy con mis trabajos impresos. Hay una gran parte del trabajo que sale de mi estudio impreso, y luego los álbumes que son de diseño digital, los álbumes encuadernados, si salen fuera. ¿Qué papel utilizo para imprimir? Depende del tipo de trabajo que sea. Me gusta mucho imprimir en papel algodón, pero depende también del trabajo que sea. Gracias, Arturo. Gracias por tu comentario. Lo importante no es el arco y la flecha, sino el indio. Gracias.
¿Qué te imaginas que será nuestra profesión en el futuro? Wow. Vale, pues, ¿qué me imagino que será nuestra profesión en el futuro? Yo me imagino siendo fotógrafa, hasta que me muera. Lo que sí que creo es que todo esto, y aún más con lo que estamos viviendo, va a cambiar muchísimo. Entonces yo confío mucho, 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 mucho en que nuestra profesión pase a ser lo que fue en un principio. En los inicios de la fotografía, y estaría muy bien para los que estáis empezando que estudiéis historia de la fotografía, por favor, porque es que vais a encontrar obras maravillosas con una caja. Hechas con una caja, por favor, si es que tenemos que investigar. Pero a colación de lo que pregunta el compañero, al principio de la fotografía, los médicos y los fotógrafos eran personas de alto prestigio en la sociedad, junto con los pintores, porque eran los pintores y los fotógrafos eran los que podían contar lo que pasaba, retrataban lo que ocurría en la sociedad. Y hasta, y puedo decirte que, bueno, que yo. En las primeras épocas de mi padre, el fotógrafo en un pueblo estaba muy bien valorado. Pero señores, la profesión nos la hemos cargado nosotros solitos. Así que vamos a intentar darle valor y subirla en alza todo lo que podamos. Así que, ¿cómo me imagino nuestra profesión en el futuro? Pues me imagino nuestra profesión en el futuro siendo una profesión reconocida por nuestros clientes. Y pudiendo hacer un trabajo muy digno, muy bien hecho y bien cobrado. Fondos fijos o texturas, pues utilizo de las dos maneras. ¿Qué tipo de iluminación? No sé, es que no sé, cuando hay un montón de preguntas que me hacéis con qué tipo de iluminación. Y no sé exactamente si os referís a la marca de los flashes, a los modificadores de la luz, a qué tipo de iluminación. Utilizo cualquier tipo de iluminación. Os he explicado durante toda la charla que la foto de la taza estaba hecha con un rayito de luz que entraba por una ventana, pero no por una ventana de un flash, sino por una ventana de la ventana de la calle que hay en mi estudio. O sea que, ¿qué tipo de iluminación? Imagínala, prueba, busca el tipo de iluminación para cada persona. Mirad, si investigáis en la fotografía, en la historia de la fotografía, en los autores clásicos, incluso los que estáis aprendiendo fotografía, si hay alguno por aquí, hay maneras distintas de retratar o sea, si una persona es gruesa. No se retrata con la misma iluminación que una persona delgada, ni tan siquiera con el mismo objetivo, pero es que eso, si nos llamamos profesionales, tenemos que saberlo. Entonces, ¿qué tipo de iluminación utilizo? Pues depende de para qué foto, depende si es un recién nacido, si es un niño más grueso, si es un niño más fino, si el vestido es blanco, si es azul. No sé, yo quiero ayudaros mucho, pero es que, claro, diferente. Luis, ¿dónde guardas todas las almas que robas a los niños? ¿Tienes un almacén? Ah, no. Mira, mi padre me decía que soy retratista de almas bonitas. No, no, no le robo el alma a los niños. Está ahí en las fotos, se la llevan a su casa. Me quedo con ese recuerdo de ese rato precioso que les he podido fotografiar. Me quedo con la imagen que tengo de ellos en esa fotografía, que es lo que verdaderamente me gusta. ¿Cómo preparas a los niños para lograr esas expresiones? Vale, me gusta esta pregunta porque verdaderamente no preparo a los niños, a quienes preparo es a las madres. Perdonad que esté mirando hacia allá, pero es que claro, como leo las preguntas en otro ordenador, no preparo a los niños. Los niños son inocentes, vienen predispuestos a todos, son encantadores o son unos bichos. Cada uno tiene su impronta, su cosa, y es lo que yo intento retratar, ¿vale? Entonces, ¿cómo preparo a los niños? No los preparo, preparo a las madres, porque las madres son las que vienen con algo tipificado en la cabeza, ¿vale? Entonces, yo cuando muestro trabajos en mi estudio, aparte de que tengo la gran suerte de que ya llevo muchísimos años en la profesión y que he podido hacerme
con unos clientes que conocen mi trabajo, que lo valoran y que me buscan por lo que hago, ¿vale? Pero aún así, cuando vienen clientes nuevos, todos los álbumes de mi estudio, todas las fotos que hay colgadas, todo, son retratos y fotografías como las que estáis viendo vosotros y no hay niños riendo. Entonces, el primer hincapié que hago a las mamás es que no busquen en mis fotos niños sonriendo porque no lo van a encontrar. Entonces, si la mamá se emperra, no es mi cliente, le doy las gracias por venir, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. En alguna otra ocasión será mi cliente probablemente, pero en esa una ocasión no, porque yo no quiero retratar a su hijo como ella quiere. Yo quiero retratar a su hijo verdaderamente es, o como yo le quiera retratar, o como yo le vea en ese momento. Hola Eva, sigo tu trabajo desde hace años y te aseguro que me hizo cambiar mi visión sobre la fotografía infantil. Muchas gracias, Víctor, se agradece un montón, me alegro muchísimo, espero que entiendo que haya sido para cambiar a bien. Vicente, ¿qué edades prefieres? No tengo una preferencia de edad, cada edad tiene su cosa, ¿eh? Y me encantan todas las edades. Los niños con 3 años, los niños y las niñas con 3 años son maravillosos para fotografiar. La edad de la comunión es una edad maravillosa para fotografiar. Me encanta hacer fotos de recién nacido. No sé, no tengo ninguna preferencia. ¿Alguna vez te inspiras en ilustraciones y en fotos de otro siglo? Quizá lo contaste ya, pero llegué un pelín tarde. Vale, a esta pregunta te voy a contestar con la última pregunta que hice. Israel me llama y supongo que me dirá que corte. Dime, Israel. Venga, voy. Vale, contesto al tema de la inspiración. Intento en la medida de lo posible no consumir fotografía. Veo mucha fotografía que no tiene nada que ver con el tipo de fotografía que yo hago, con fotografía infantil, porque no quiero que me condicione. Vale, chicos, agradezco enormemente todos vuestros comentarios, las preguntas no puedo seguir contestando más, me dicen que tenemos que cortar, me encantaría seguir hablando, pero no puede ser. Mil besos para todos, muchísimo, muchísimo ánimo y muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias.